Revela interna para nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Carlos Lara, El Sol de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer la terna de quien será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en presencia de Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje a medios detalló que los tres finalistas para la titularidad del organismo son Leonor de Jesús Figueroa, ex titular de la Unidad de Apoyo a Migrantes de la PGR, Carla Quintana, directora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Juan López Villanueva, director de promoción y vinculación del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH. Será el sábado cuando se dé a conocer de manera oficial al nuevo titular. Aquí la nota flecha hacia abajo a ML o llama a una revisión de la fusión entre Fox y Disney. López Obrador también llamó a una revisión de la fusión entre Fox y Disney para evitar que se cobre por ver el fútbol, ya que no se vaya a afectar a los consumidores. En su conferencia de prensa, López Obrador mencionó que tiene información sobre el tema y dijo que esta fusión no se permitió en Europa ni en Estados Unidos. Sigue leyendo flecha hacia abajo. CFE solo produce el 50% de la energía total del país. Manuel Bartlett. Carlos Lara, El Sol de México. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, indicó que hasta el día de hoy la empresa solo produce el 50% de la energía total del país y la otra mitad es generada por la iniciativa privada, por lo que la pone en desventaja en el mercado. Manifestó que el lunes se habrá de dar una descripción de lo que fue el saqueo que sufrió la CFE. Aquí la información flecha hacia abajo. Habrá consulta ciudadana para decidir sobre planta termoeléctrica Carlos Lara. El Sol de México. El mandatario también anunció que se habrá de establecer una consulta al pueblo de Cuautla para que se dé la operación de una planta termoeléctrica, por lo que se efectuará en todo el estado de Morelos. Y en específico por donde pasa un gasoducto para la operación de la misma. López Obrador dijo que el pueblo siempre tendrá la última palabra y dio a conocer la pregunta en la encuesta. Sigue leyendo flecha hacia abajo.